Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Hablemos de Universidad. Es un placer volverlos a saludar nuevamente. Para los estudiantes que aplicaron a la Universidad Nacional de Colombia y que ya conocieron los resultados, en estos momentos están realizando su proceso de entregar toda la documentación. En un video anterior ya les había publicado justamente cuáles eran esos documentos que tenían que presentar. Hoy vamos a estar hablando justamente acerca de cómo subir esos documentos a través de la página de registro de FORE que tiene la Universidad Nacional. Así que vamos a ver cuáles son los datos y cómo pueden acceder para subir cada uno de esos documentos. Así que vámonos al equipo. Estando en nuestro navegador, vamos a escribir dninfoa.unal.edu.co. Vamos a dar clic en esta primera opción. Y cuando la página ya haya cargado, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que nos vamos a ir hasta esa pestaña que dice Sistema de Información Académica. La desplegamos y observamos otro menú. Y vamos a seleccionar la que dice Formulario de Registro de Admitidos. En estos momentos estamos observando las diferentes sedes que tiene la Universidad Nacional de Colombia. Deben de hacer clic en la sede en la cual ustedes hayan sido admitidos para poder ingresar al sistema de formulario FORE o al registro FORE. Yo voy a colocar en este ejemplo que será la sede de Bogotá. Doy clic allí. Y como pueden observar, ya estoy justamente en el formulario para ingresar a la página. En este botón que está aquí abajo van a poder ingresar su identificación para consultar el día que le toca a ustedes ingresar al sistema para poder subir los documentos a la plataforma. Entonces digitan su número de identificación y le dan en consultar citas. Cuando ya tengan esa información clara, lo que van a hacer es que para ingresar al sistema van a escribir su usuario y contraseña. En usuario deben de escribir su número de identificación. En contraseña deben describir el código de seguridad que les envió la universidad a su correo electrónico para que lo tengan súper presente y pendiente y vayan buscando toda esa información. Si por algún motivo no se acuerdan de los documentos que tienen que entregar, recuerden que aquí en el canal ya les tengo un video grabado acerca de cuáles son los documentos y si quieren recordarlos también el sistema les da la opción de irse a la página para recordar cuáles son esos documentos que tienen que entregar. ¿Listo? Pero vamos a volver nuevamente aquí en el formulario y simplemente cuando ya tengan todo esto claro y listo, entonces ya saben que para loguearse ingresan los datos aquí y le dan iniciar sesión. Al ingresar al sistema podrán ver los datos básicos que registraron durante la admisión. Esos datos no son editables, es decir, no se pueden modificar. El único campo que pueden modificar es el correo electrónico. En esa parte del formulario les van a solicitar el grupo sanguíneo y el factor RH para que lo ingresen en el sistema. En la información académica les van a solicitar lo que son los datos de los títulos que ustedes ya poseen hasta la fecha, así que deben de ingresar esa información de manera exacta, es decir, cómo aparece el nombre en el título, el nombre de la institución. Así que para esta información se les sugiere que tengan a mano lo que es el acta o el diploma asociados a esos títulos académicos que ustedes ya poseen. Ahora procedemos al apartado donde registrarán la información familiar y socioeconómico de cada uno de los integrantes del núcleo familiar. Así que en estos apartados podrán anexar los correspondientes soportes o certificados de los responsables de pagar su matrícula en la universidad teniendo en cuenta su situación económica. En ese apartado podrán subir los documentos para aquellos que cumplen con los requisitos para que la universidad les aplique el descuento en el costo de la matrícula. A continuación se encuentra el apartado para subir los documentos soportes como fotocopia del documento de identidad, constancia del colegio, copia del resultado del ICFES, entre otros. Cada uno de estos documentos deben estar escaneados en formato PDF. Aceptan los términos y condiciones que la universidad les coloca. Luego le dan clic en la opción que dice guardar revisión.
Recuerden que durante el diligenciamiento del formulario pueden ir guardando la información a medida que van avanzando. Y si por algún motivo llegan a salir del sistema, cuando ingresen nuevamente van a encontrar los documentos que han registrado o han guardado anteriormente. Es decir, que la información no se les va a borrar. Bueno, muchas gracias chicos por quedarse hasta el final de este video. Espero que esa información les sea muy útil, que la puedan aplicar y que puedan terminar su proceso de inscripción a la Universidad Nacional de manera satisfactoria. Les recuerdo que si todavía no están suscritos al canal de Hablemos de Universidad, simplemente tienen que hacer clic en el botón rojo que dice suscribirse, activar todas las notificaciones para que YouTube les informe cuando yo subo un video al canal. También si tienen alguna duda lo pueden dejar en la cajita de comentario y por favor compartan el video para que muchas más personas se den cuenta de la existencia de ese canal y también de este tema. Los quiero mucho, se me cuidan, feliz éxito en todo ese proceso y nosotros nos vemos aquí en Hablemos de Universidad con un próximo video. Chao, chao.